Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonitas Radio. En qué palo es noticia? Hoy es martes 11 de febrero del 2020 y hoy es el día en que el gobierno de Estados Unidos, específicamente el CDC de Atlanta, le dijo al gobierno de Puerto Rico que Puerto Rico es una zona de alta incidencia de influenza. Y el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, bien, gracias. ¿Ustedes lo han escuchado hoy? ¿Ustedes lo han visto salir con su bata? Ahí está cuando era el secretario de Ricardo Rossello Nevares con la hoy acusada y ex jefa de ACES, Angela Ávila. Angie Ávila. No, no lo hemos escuchado. Pero hoy sí. Salud supuestamente emitió una comunicación de que hay no 56 cuartos de aislamiento, como dijo, con relación al coronavirus, sino que hay unos poquitos más. Hay 326. Hoy Rafael Rodríguez Mercado desmiente, o por lo menos el Departamento de Salud, porque él no ha salido. Esto es un comunicado de prensa. Desmiente a la epidemióloga del Estado, Carmen de Seda que me dicen que se pasa por los pasillos del centro médico diciendo que es la madrina de Ricardo Rosselló Nevares. Yo no sé cuán, cuán bueno sea eso. Ahí están cuando, cuando, está, cuando salen conferencias de prensa con el secretario de salud, el que dicen que es secretario de salud, Rafael Rodríguez Mercado. Vamos a la clasificación de Puerto Rico como una zona de alta incidencia de influenza, porque es importante. Porque esto lo viene diciendo la gente hace mucho rato y ahí tienen el mapa. Y el gobierno de Puerto Rico no había dicho nada. Pues hoy es el CDC de Atlanta quien se lo dice. El Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades en Atlanta colocó a Puerto Rico como una zona de alto riesgo de influenza. Miren, los médicos están de vez en cuando y sobre todo en la última semana saliendo en diferentes programas de... Eh, informativos alegando que reciben 10 a 12 pacientes todos los días con influenza. Y el Departamento de Salud y la epidemióloga del Estado, nada. Eh, el centro lo coloca en el portal, fíjense qué interesante, en el portal digital de la internet de ese, eh, de ese centro, de esa entidad que como ustedes saben es una entidad que cubre todos los asuntos de salud de Puerto Rico. O sea, es la que tiene jurisdicción. Y sin embargo, el gobierno de Puerto Rico no ha dicho nada. Hace rato que hay una epidemia de influenza en Puerto Rico. Y el secretario de salud de Wanda Vázquez Garcet, amigo, que me dicen que se hicieron íntimos amigos después de que en el medio del Ricky renuncia, nada. Eh, la es la segunda vez que el CDC hace un asunto con relación a Puerto Rico y que el gobierno de Puerto Rico no se integra. Activó una estación de cuarentena en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Ustedes saben que ese mismo día fue que Rafael Rodríguez Mercado dijo que no había problema porque era bien poco probable que a Puerto Rico llegara el coronavirus porque no habían vuelos directos a China. Ese es el secretario de salud de Puerto Rico, de Ricardo Rostillo Nevares y Wanda Vázquez García. Hoy lo vuelven a hacer con relación a la influenza. Lo cierto es que la influenza sigue representando un riesgo mayor de contagio y hasta de muerte. Dijo el, el secretario de salud, o por lo menos el departamento, el 3 de febrero. Hizo un llamado a la ciudadanía a que se vacunen y observen las medidas básicas de higiene para evitar el contagio, el contagio y la propagación. Oiga, el 3 de febrero. ¿Ustedes oyeron alguna campaña sobre la vacunación de la influenza? Ellos dicen que sí. Yo tengo que decir que como él es como un fantasma, realmente para mí sigue siendo un fantasma. Nadie. Carmen Mercado Rivera dice: escuché en radio a la pediatra de un reportero, a la pediatra de un reportero que hay medio salud en una escuela llena de niños con influenza. Exacto. Los maestros también están alertando. Por fin te veo en vivo, Maldonado Glory. Bueno, buenas tardes, espero que sigas por ahí. Hay más de 8.000 casos. Esta semana hubo por lo menos 1.575 casos más. Saludos y pencima, dice del Samiro. Aquí estamos. Mire, lo más importante con relación a la influenza y que Puerto Rico, en efecto, es un lugar de alta incidencia de influencia, de influenza, es que usted tome las debidas precauciones. En efecto. Hay alguna gente que no cree en la vacunación, pero si usted cree en la vacunación, ya es hora de haberse vacunado. Y si no, mucho ojo con estar en lugares donde hay gente que aparentemente tiene algún síntoma, no ha sido diagnosticada, sobre todo protegerse con el asunto de las máscaras. Y todo aquel que lo sienta, por favor, mire, la influenza es altamente contagiosa. Así es que vamos a procurar nosotros protegernos, más allá de lo que diga. Y de lo que no dice Rafael Rodríguez Mercado, el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico. Ese secreto que es es un lechón de apeso. Me acordaste a mi padre, el indio, decía eso todo el tiempo de los bambalanes. No, yo estoy en medio de la medicina, dice Carmen Mercado Rivera. Sí, Carmen, lo sé. Eh, y eso, exacto, tú lo conoces porque tus colegas lo, lo han difundido, pero ya hay colegas saliendo. Ante la incapacidad del secretario del departamento de salud, ya hay colegas saliendo a hablar sobre el asunto. Yo le puse un mensaje a Peter Quiñones, que es la persona que autoriza las intervenciones del, del secretario del departamento, pero como ustedes saben que ellos no le contestan a Bonita Radio, vamos a tener que hacer algo más evidente a ver si nos contestan. Marinés Bencoa está por ahí y dice: tampoco se escucha nada sobre el micro microplasma. A eso iba. Nada. Y tengo una amiga que recientemente me, me envió una comunicación que, en efecto, estaba contagiada con el microplasma. Contagiosa y puede la persona hasta morir. Tamiflu con todo el mundo, exacto. Tamiflu es la recomendación cuando se tiene la influenza. Yo les digo que a mí me dio en el 2017, eh, precisamente en un contagio, en un viaje corto que hice después de María, y créanme. Uno piensa que se va a morir. Y hay gente que puede morir. Yo lo cogí súper a tiempo, en cinco días con Tamiflu. Estaba Redder, como dice la abuela de mi amiga eh, Sonia Feliciano. Saludos por el Kittieri. te extrañaba ya por ahí. Está por ahí Albita Quiñones. Estuve hospitalizada con microplasma. Los lamento mucho, eh, Albita. Esto es increíble. A mí, si, el, si lo dice el indio, así es. María González, sí, estuve muy mal, fui a mi médico de cabecera, me recetó y me curé en mi casa. La tos me duró casi dos meses. Ir para el, irme para el hospital no era una opción para mí. A mí tampoco, María, yo no fui al hospital, yo fui a sala de emergencia para que la diagnosticaran porque yo realmente pensé que era de todo, que la muerte estaba como así al lado mío, de lo mal que me sentía. Pero en efecto, fue influenza. Eh, de seguro me contagié en el supermercado, la gente se va a la calle enferma, tosen por todos sobre los vegetales. ¡Wow! Estás diciendo algo que es terrible. Y eso es cierto. Yo últimamente me estoy quedando bastante por acá, en, en la casa, además de que tengo muchísimas cosas que hacer del proyecto, porque me da la impresión de que como no hay departamento de salud, no hay activación de nada. Ustedes, ustedes recuerdan que en el 2017, 2018 y 2019 hayan fumigado. Yo no recuerdo la fumigación. ¿Se acuerdan aquella fumigación? Eh, colectiva masiva que había alrededor de las urbanizaciones, ya eso no se ve. Ahí está Rafael Rodríguez Mercado. Él nos dirá, debe haber una campaña masiva de vacunación, exacto. De eso es lo que estamos hablando, pero no, no hay ninguna porque Rafael Rodríguez Mercado está muy ocupado siguiendo la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y eh, tratando de llenar su bolsillo con... En la oficina que tiene de neurocirujano en Ponce. Vamos al segundo tema de la tarde de hoy. Dice el presidente del Senado Tomás Rivera Chatzi, acaban de enviar un, un comunicado de prensa hace un momento, que el próximo jueves van a ir sobre el nombramiento de Luis Martínez Trinchet, que ustedes saben que fue designado a... Secretario del Departamento de Vivienda, después que Wanda Vázquez Garcés le pidiera la renuncia y despidiera a enseñar, a Gil Enseñat, el secretario de la vivienda de la administración de Wanda Vázquez y de Ricardo Ruseño Nevares y que supuestamente fue despedido porque no sabía o sabía lo de los suministros y no dijo nada, pero fuentes de entero crédito. Me dicen que hay algo más alrededor de Gil Enseñat. No necesariamente le va a dar la razón a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, porque yo creo que ella tampoco sabe por qué Gil de Enseñar está caliente, incluido con el gobierno federal. Pero ustedes saben que han hecho muchas intervenciones mediáticas diciendo que es la gobernadora la que lo votó incorrectamente. Independientemente de eso, le digo que con relación a Gil de Enseñar, nosotros vamos a escuchar más información. Eh, y vamos a, a tener más información sobre él eventualmente. Pero lo más importante de Fernández Trinchet es que dice que están cerquita, 1.507 millones de los fondos, eh, la primera asignación de fondos CDBG, que como ustedes saben son la reconstrucción de las comunidades y las diferentes áreas en Puerto Rico, zonas geográficas y viviendas. ¿Por qué es importante? Porque yo creo que el gobierno de Wanda Vázquez Garcete está haciendo lo que ellos saben hacer muy bien y es la promesa de la promesa. A falta de tener una coherencia y de un proyecto de país que no lo tuvieron en el 2017 y tampoco lo tienen en el 2020. La gobernadora enfoca sus cañones en videos de campaña y sobre todo en esos anuncios que suponen... Lo que antes se conocía como llevarle la nevera a la gente. ¿Se acuerdan? En las campañas que todavía lo hacen. Hay unas guaguas que me dicen que por Trujillo Alto se ven muy a menudo de la Cámara de Representantes llevándole eh, sillas y llevándole cosas a las iglesias. Porque ellos son fundamentalistas y ahí es donde quieren, de ahí es donde quieren los votos para ganar las elecciones del 2020. Pues parecería que el gobierno está utilizando la misma estrategia, pero con relación a ese a esos anuncios que son con bombos y platillos, diciendo que van, van a llegar muchos millones. El problema es que este pueblo ya sabe que cuando anuncian 1.507 millones es porque ellos quieren por lo menos 500 millones. Y ustedes saben que de esos 1.507 millones se quedan con ellos los amigos del alma y los diferentes contratos. Hay que estar bien pendiente, aunque me dicen que esta persona, eh, Luis Fernández Trinchet, es un hombre serio. Hasta el momento... Nada nos tiene, nos puede decir que no lo sea. Ahora, lo más importante para Luis Fernández Trinchet es que sepa que no solamente en los medios de comunicación, sobre todo en los alternativos, estamos pendientes a lo que está pasando. Es que el pueblo de Puerto Rico también, de alguna manera, nos da ese relevo y nos da la capacidad de seguir haciendo investigación para que nosotros veremos y seamos esos intermediarios entre ellos y el gobierno de Puerto Rico, porque como ustedes saben... Realmente la función de los periodistas y de los medios de comunicación debería ser traer esa información que ustedes puedan tener para tomar decisiones informadas. Así es que Luis Fernández Trinchet, si llegan los 1.507 millones, no se deje llevar porque el grupito ese de, del hostigador sexual del juez FUTE, eh, Rosemilia Rodríguez, que estuvo 14 años en la. En la Fiscalía Federal, ya usted sabe lo que pasó con Aníbal Vega Borges y otros, que son casos que jamás se vieron de corrupción. No se deje llevar por ese grupito que es, que es el que va a velar porque, porque ustedes no le metan la mano a los fondos. ese llevar porque hay un pueblo que está bien vigilante. Y todo a la larga se sabe. Así que yo creo que lo más importante para eh, Luis Fernández Trinchet es que se mantenga en esa postura, por lo menos hasta ahora, de, de ser una persona que va a ser diligente con relación a la administración de los fondos. Le preguntaron a Luis Fernández Trinchet qué pensaba eh, si coincidía con la postura de Gil enseñar eh, del asunto de la administración de los fondos y, y de la, la, la posibilidad o la realidad de que el gobierno de Estados Unidos haya puesto no solamente una, un eh, síndico a esos fondos, sino también... Eh, a todos los fondos de la recuperación, si es por el asunto de la corrupción, y contestó, no, no sé, no se le está tratando de la misma forma. Piensa que Puerto Rico también lo están discriminando. Qué interesante, estadistas, en cuenta. En efecto, siempre han discriminado contra Puerto Rico, no se le entregan los mismos fondos que a otras jurisdicciones, por ejemplo, ya se le entregaron a eh, la jurisdicción de las Islas Vírgenes y a Puerto Rico todavía nada. Así es que importante, bien importante, que veamos y le demos seguimiento al, a la, al nombramiento y a la posible confirmación, porque el Senado acaba de emitir un comunicado, como les dije, diciendo que el Fernández Trinchet es posible que sea su nombramiento baje y sea considerado el próximo jueves, en dos días. El feliz presidente de la comisión de nombramiento, ex convicto y ex fantasma de la legislatura de Puerto Rico, el licenciado Héctor Martínez. Entonces, algunos de los comentarios de ustedes, ahí santo, la boca se te haga charrón tan igualas que son, qué mala eres, Maridesa. Qué bueno ver la caída de Tomasito. Mm. Tomás Rivera Chats. Los millones que Wanda tiene y no ha usado los están guardando para usarlos cerca de las elecciones del 2020, dice Papo Doner. Saludos, Papo, la diáspora presente. Estamos en vela, dice Yanni Moreno. Yo creo que eso es súper importante. No solamente ustedes no deben bajar la guardia de privilegiar y enfocarse y darle audiencia a los medios que estamos haciendo el trabajo de fiscalización, sino que ustedes mismos ponerse en vela. Y si ustedes ven que se duermen los medios de comunicación, tú, Kitty, yo creo que las redes han demostrado que son una buena manera de meterle las manos a todo el mundo, siempre y cuando sea con respeto, responsabilidad, pero sobre todo con justicia. Y vamos a un tema que yo creo, yo pensé que no iba a tocar, pero lo voy a tocar porque me parece que es importante hablar de cómo están empezando las campañas políticas y precisamente de la influencia que va a ten, van a tener las redes sociales en esta campaña del 2020 y que ya está teniendo. Pero voy al último comentario de Margarita. Eh, Yani, lo que tú decías es que quieren ver la caída de Tomasito. Hay que ver. Margarita González, saludos Margarita. Sí es cierto, no hay nada que. No hay nada de nada con este secretario de salud. Yo me lavo las manos para ir a salir de mi casa. Tengo que salir con Sanitizer. Aquí muchos no entienden que si estás enfermo se deben quedar en las casas. Estamos hablando otra vez de salud. Totalmente de acuerdo. Dicen que se acabaron las máscaras en Puerto Rico. Por Pueblo, por favor, úsela para algo. Si no las quieren, úsela para... Para parar la influenza, tengo alguna sugerencia. No me gusta estar enferma y yo no quiero pasar nada para mi pueblo. Totalmente de acuerdo. Disfruto mucho este análisis del programa. Muy aceptado por lo general los argumentos. Gracias, George. Vamos a un tema que yo creo que George estaba discutiendo, creo que lo vi en un muro hace un rato. Y yo quiero hablar sobre este asunto que se ha desatado, por, sobre todo en Facebook, con relación y en Twitter, a la posibilidad. Que tiene el movimiento Victoria Ciudadana o sus eh, candidatos versus el Partido Independentista Puertorriqueño. Y hay una imagen que yo quiero traer que ustedes vean, porque es la papeleta que está anunciando el PIB con relación a las próximas elecciones, la tienen en pantalla, y es que están diciendo cómo vas a votar para darte a respetar. Y hacen alusión al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático. De alguna manera, el PIB está diciendo que no existe la eh, organización del partido político Victoria Ciudadana ni el proyecto Dignidad. Obviamente, yo no pensaría que van a traer al proyecto Dignidad, porque el proyecto Dignidad no debería ser un proyecto donde sus correligionarios, un movimiento político partidista, eh, que esos correligionarios participen de cualquiera o que se muevan eh, de una línea partidista hacia el partido independentista. Aunque todo nos puede sorprender, porque yo sé de mucha gente que no solamente es fundamentalista religiosa e independentista, es fundamentalista en otras, en otros órdenes de la vida misma. Pero vamos a lo que se ha desatado que me parece que es desacertado. Por lo menos quisiera discutirlo con ustedes. Aparentemente... Ha habido mucha discusión y muchos improperios alrededor de la figura de Alexandra Lugaro. Primero que a mí me parece que ese no es el tono de discusión que debe haber cuando, si es que es así, hay un independentista que piensa que no debe reconocer la existencia o cualquier otra persona del de movimiento Victoria Ciudadana. Podremos tener todas las diferencias del mundo con los candidatos de Victoria Ciudadana, con la manera en que se organizaron. Pero yo creo que la defensa del PIPO, de cualquier otro movimiento, o de cualquier otra ideología frente a las elecciones, no puede ser el personalismo contra la figura de Alexandra Lugar. Primero, no el personalismo, pero además de eso, la, lo que a mí me parece también que es un asunto de misoginia, porque. Aquí están hablando de Alexandra Lúgaro desde un punto de vista bien peyorativo, y yo lo que estoy mirando es que los, los comentarios y las críticas son bastante dirigidas a la persona, a la identidad que ella tiene como mujer, etc. Así es que, para empezar, eso, en ningún caso. Y segundo, mire, si es que Victoria Ciudadana le va a restar votos al PIB, yo creo que el PIB tiene otras maneras de defenderse de eso. Que no sea eh, con una actitud bastante hostil y bastante a la defensiva. No reconocer que Victoria Ciudadana está por ahí es una estrategia legítima para ellos. Y yo creo también que los otros que están, la gente de Victoria Ciudadana, pues no tengan tan cuero, tan cuero finito, porque es que, pues, pues miren, en esa papeleta no los pusieron, pero es que en efecto el PIB piensa que hay gente de. De, partiendo de la experiencia política electoral, hay gente entre esos dos partidos de mayoría que podrían cruzar, sobre todo por los candidatos a la legislatura, que es lo que están planteando esa papeleta. Así es que sí, eso es un problema para Victoria Ciudadana, pero ustedes sabían que eso iba a ser así, y si no lo sabían, me parece que picharon de incauto, porque así no se puede. O sea, ustedes no llegaron al... A a... Aunque ustedes quieran decir que ustedes son nuevos, ustedes no son nuevos. Alexandra Lugaro viene desde el 2016. Y sin cuatro años no aprendió lo que es la política partidista en Puerto Rico, ni cómo se conforma esa política partidista y cuáles son los detonantes y cuáles son las implicaciones y las incidencias que tienen uno u otro evento en esa política partidista y en la reorganización de los partidos políticos, tienen un problema. Así es que me parece que tengan cuero blanco, del cuero duro, porque para esto hay que, hay que tener el cuero duro. Así es que... Eh, lo que veo me parece, me parece eh, que no es justo para nadie. Y si el PIB tiene una estrategia de invisibilizar a Victoria Ciudadana, es una estrategia del Partido Independentista y ustedes tienen que aprender a tener el cuero duro. No se invisibilicen ustedes, porque yo no los he visto caminando y corriéndose la carretera. Alguien decía el otro día: todavía hay gente que cree en las, en las caravanas. No es la caravana, es, la, es el tocar la puerta de la casa, es entrar si lo dejan entrar a la sala. Y si no, pregúntenle a Héctor Luis Acevedo que ganó por 26 votos la alcaldía en el 1988 y fue precisamente por caminar el día antes en Barrio Obrero. Eneida Soto, misoginia total, el diablo en los detalles, es al PNP que debe restarle votos. ¿Tendremos una campaña en que el discurso no sea la culpa de la anterior administración? Ja, yo creo que sí, la vamos a tener, pero el PNP siempre va a decir que es culpa del Partido Popular. Hoy también el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, dijo que el Partido Popular era la mejor eh, opción que tenía el país. A mí me parece, independientemente de que él se lo crea o no se lo crea, obviamente se lo cree. Ese, ese es un discurso bien difícil de que la gente se lo crea. En este momento, sobre todo, y veo ahí algo que mi director. Eh, eh, sobre todo en un país que, en que la gente ya está bastante cansada de que sean cuatro años de uno y cuatro años de otro. Más vale que se inventen otra estrategia para asumir la opción, si es que la institucionalidad del Partido Popular piensa que es una opción. ¿Ok? Me vale que se inventen otra cosa porque ese discurso yo creo que está un poco eh, pasé. José, Javier Rivera, los jóvenes están en la internet, pero son los menos que votan. Gracias, Javier, por ese comentario. Y voy a eso ya mismo. Eh, por favor, solo ellos se lo creen. Eneida, si volviéramos a tener esto, te Luis, se ve las ideas. Vamos al asunto de los jóvenes y el voto en el 2020. Yo les reconozco a la juventud de mi país un posicionamiento brutal en el verano del 19. Pero no solamente fueron los jóvenes que usted y yo pensamos que son los que más están cerca del discurso político, que más son críticos, etc. Yo creo que hubo una manifestación de muchos jóvenes y sobre todo últimamente nos enteramos que la... Organización de algunos jóvenes, por ejemplo, los que atraía el famoso eh, Rey, Rey Charlie. Eh, finalmente era una maniobra también del Partido Nuevo Progresista, sobre todo de las huestes de Tomás Rivera Chats, para sacar de balanza a Ricardo Rossello y finalmente lograr lo que lograron. Pero hubo jóvenes, muchos de los que piensan que Puerto Rico debería tener... Otro liderato político que fueron súper importantes. Ahora bien, los jóvenes han cambiado como hemos cambiado y somos diferentes desde las generaciones históricas hasta los baby boomers y pasamos a los milenios. Yo no voy a decir si es malo o es bueno, pero para la mirada que estamos haciendo hoy con relación a las elecciones del 2020, usted puede estar seguro que hay una posibilidad de que los boomers y los históricos por miedo sobre todo, porque yo creo que tenemos mucho miedo en muchas instancias eh, y los miedos pueden variar desde paralizar a la gente hasta sacarla a votar, versus los jóvenes que no necesariamente tienen el compromiso con levantarse temprano e ir a la fila, y este año en estas elecciones yo auguro mucha fila, porque aquí la gente no va a rajar la papeleta por unos y otros. Así es que... Si Victoria Ciudadana está pensando que el reconocimiento de las redes sociales le va a dar el voto joven y le va a dar el voto de los progresistas, de la gente que pensamos que no estamos en ningún eh, partido político mayoritario necesariamente, estamos alrededor, pensamos en la soberanía, creemos en las diferentes soberanías políticas, la energética, la etcétera. Somos progresistas, de algún, por alguna manera decirlo, porque piensan que estamos en las redes, también tienen reconocimiento, están equivocados. La vieja política y las viejas maneras de hacer política no bastan con cambiarlas por las nuevas, como las caras viejas no necesariamente se, caran, se cambian por las caras nuevas. Se cambian las viejas que quedaron en desuso por las nuevas que tienen algo que ofrecer. Se cambia el, 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 el papel, el periódico, en la plataforma de gobierno, en un librito, en efecto, por uno u otro video en la red, pero nunca han quedado en desuso esto. Que es decirle a la gente cómo está usted, cómo le va, cómo usted cree que yo puedo ayudar a este país a ser diferente. Eso lo hace la el candidato o la candidata de a pie. A pie, en la calle. Olvídese de los live. Y si no, pregúntenos a nosotros cuáles son los números de nuestros live y cómo eso no se ha traducido necesariamente en que tengamos un proyecto autosustentable. ¿Qué le hace pensar a Victoria Ciudadana que ellos van a hacer lo mismo? Así no es. Mucho menos cuando son un movimiento de arriba hacia abajo, de personas de arriba hacia abajo. Y yo quiero leer algo. En, esa, en esta discusión que escribió el colega Rey Millán, colega periodista ponceño, con quien yo debato porque a veces me parece que es un poco conservador en sus líneas, pero tenemos un respeto brutal el uno por el otro y podemos debatir y nos sentamos. Con ese sí que yo me siento a la mesa y necesariamente no me levanto. Eh, que lo dijo hoy y me parece que en todo este debate de Victoria Ciudadana versus el PIB es importante que lo miremos desde ahí. Y les voy a leer. Victoria Ciudadana es el primer partido de candidaturas independientes en Puerto Rico, cada cual por su lado, cada cual con su ideología, neoliberales, soberanistas y autonomistas, juntos, pero no revueltos. Un paralelogramo. Interesante. Y un programa genérico, generalista y ecléctico. Sus opositores lo llamarían el Partido de los Siete Fondillos o el Partido Cuadrado de los Círculos Triangulares. Un experimento interesante. Ya veremos los resultados. ¿Por qué me parece que el compañero Rey Millán dio en el clavo con esto? Estoy de acuerdo y suscribo todo, pero sobre todo este asunto que habla de un programa genérico generalista y ecléctico oiga llegar al gobierno de puerto rico sin proyecto es lo mismo que llegar ricardo roselló nevares en el 2017 sin plan si usted no tiene un proyecto que le diga cuando venga el huracán vamos a hacer esto cuando venga el sismo vamos a hacer esto con la junta de control fiscal vamos a ir a negociar a washington esto no me venga a decir, y lo he dicho todas las veces y lo vuelvo a repetir. No me venga a decir que la va a quitar porque usted no le va a dejar de pagar a la junta porque si no, usted va preso. Y preso fue el esposo de, de eh, el ex esposo y padre de su hija de Alexandra Lugaro porque violó un, una disposición de la ley de violencia doméstica. Yo no creo que Alexandra Lugaro vaya a presa para dejar de, de pagarle a la Junta. Ni Manuel Natal, ni ninguno de los demás que están ahí. Esa es la parte de esa eh, concepción, de esa definición o de ese perfil que el colega Rey Millán expone desde esta mañana que me parece más importante e interesante y que deberíamos discutirlo y que a mí me encantaría discutirlo con ellos porque el papel aguanta todo lo que usted le ponga, pero el país no aguanta un invento más. Y, y ojalá el país entienda que lo que tiene es que empezar a desmoronar todos esos asuntos. Así que la metáfora del paleogramo. Excelente. Yo hablaba el otro día también de que es el síndrome del narciso que es llegar porque quiero llegar yo. De alguna manera lo recoge eh, Rey. En ese planteamiento. Georgie Rizarri, la diáspora de Nueva York, saludos, Georgie. No es un movimiento, es una coalición de candidatos independientes. Eso mismo es lo que plantea Rey. Lilian eh, Ferrer, hola, saludos desde Chicago, pequeños burgueses, victoria ciudadana. Y yo puedo tener, o sea, y, y puede ser un pequeño burgués, pero que tenga algo que decirme. Sobre todo, mire, más que algo que decirme. Coja, coja tres asuntos que me parecen fundamentales. El asunto de la proyección económica y del futuro económico del país. El, el problema de, de la educación y dónde estamos en la educación. Y creo que Alexandra Lugaro tiene un problema fundamental hablando de educación. Participó de un proyecto lucrativo para ella y para su familia con relación a los fondos título 1. Y ahí está la corrupción de los fondos título 1. Me parece que tiene un problema brutal con relación... A hablar sobre ese tema. Y segundo, la seguridad. Esto es un país que no produce policías y que no tiene un proyecto de seguridad que no sea la macana y el palo cuando hay eh, marchas multitudinarias. Pero con relación a todos los demás asuntos, a cómo influye la política del Departamento de la Familia y la transversalidad de las diferentes agencias en Puerto Rico y los saberes con relación a la seguridad social, nada. No lo ha dicho el PIB, no lo ha dicho el Partido Popular, no lo ha dicho institucionalmente el Partido Nuevo Progresista y tampoco lo dice Victoria Ciudadana. Proyecto de ni se cuento. Ileana, aprendan a votar, explicarle en las que, en las visitas que sugiere. Votar por candidatura, otro plan. Es lo mejor. Salud por el piso y no se toque ese tema. Gracias por el contenido, como siempre, excelente Randy. Gracias a ustedes, me pasé por cinco minutos y ustedes no me dicen nada. Gente. Mañana es otro día. Mañana es miércoles a las 11 de la mañana. Voy a estar sustituyendo al colega Manuel Ernesto Rivera en, el, en un CQ, en el espacio de un CQ. Eh, así que pueden pasar por la radio AM porque voy a estar en un CQ mañana a las 11, una hora. Y a las 5 de la tarde volvemos a para las noticias. No se olvide, vaya a YouTube. Eh, suscríbase. Vaya a iBox y a iTunes, y ahí también cuando no pueda ver los, los videos. Pero sobre todo, comparte este contenido. Cuando se acabe ahora, del pep share. Comparte, comparte, comparte. Importante para nosotros. Bonitasradio.net, allí puede donar. Éxito. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en Qué Palo, en noticia y a las 11 en 11Q, sustituyendo en el espacio al compañero Manuel Ernesto Rivera. Hasta mañana.